Huracán Las Heras clasificó a semifinales en el torneo Federal B tras vencer por penales al equipo de Estudiantes de Río Cuarto e ilusionó así a toda su gente. El equipo lacerino viajó a la ciudad de Río Cuarto con una ventaja de 1-0, ya que en el partido inicial Matías Guardia había conseguido el único gol de los 90 minutos iniciales. Apenas comenzado el partido, 12 minutos del primer tiempo, Guillermo Puñetas, este centro de Aymar, lograba el tanto que le daría la victoria al equipo de Estudiantes. Un partido que se le hizo difícil, cuesta arriba a los del Pollo Videla, ya que el equipo de Estudiantes todo el tiempo estuvo acechando el arco de Pelayes. Un buen marco de público se hizo cita en Río Cuarto y una cancha muy adversa para el equipo de Huracán Las Heras, que logró durante todo el segundo tiempo apretar los dientes y mantener la ventaja. Un empate valioso, en el global por supuesto, que hizo definir este partido a través del remate desde el punto del penal. Promediando la mitad del segundo tiempo, los nervios ya habían invadido a la gente de Estudiantes de Río Cuarto, que no lograba vencer la valla del equipo lacerino, y esto hacía también poner un poco más de tranquilidad y paño frío al partido para los equipos, para los dirigidos del Pollo Videla. Huracán Las Heras fue con un planteo muy definido a Río Cuarto y logró realmente el objetivo que se había definido. Quizás para el hincha de Huracán como nosotros, siempre pensamos que es estar sufriendo con Huracán, pero verdaderamente el objetivo se logró y Huracán Las Heras logra pasar a semifinales de este torneo de ascenso Federal B 2016. Como decíamos, arrancaba el segundo tiempo y Huracán Las Heras estuvo a punto de caer vencido. Fueron varias las que tuvo Estudiantes de Río Cuarto, como esta que acabamos de ver, en la cual estuvo a punto de lograr el 2-1 en ese cabezazo también. Pero Huracán seguía apretando los dientes y manteniendo ese 1-0, que a la postre sería el empate del partido, por supuesto. Ya promediando la mitad del segundo tiempo, lo que Estudiantes proponía era básicamente centros para llegarle al arco del 1 de Huracán Las Heras. En esta estuvo muy cerca realmente Estudiantes. Y el partido finalizaba 1-0, con lo cual era el empate 1-1. Allí vemos al equipo totalmente concentrado para patear los penales, los muchachos abrazados, esperando por la llegada de los tiros del punto del penal. Comenzaba Estudiantes a rematar y Aymar convertía el gol. Báez, Marcos Báez, lo hacía para Huracán Las Heras. Colazo iba a marcar para el equipo de Estudiantes de Río Cuarto el 2-1. Matías Guardia iba a hacer el empate con ese gol. Barreto iba a convertir también para Estudiantes y ponía mucha más tensión en la cancha porque todos estaban rematando bien. Axel Mayer, con mucha tranquilidad, logra también el gol del empate. Iban 3-3. Foglia iba a patear para el equipo de Estudiantes de Río Cuarto y convertía. Venía Pereira, el turno de Pereira para Huracán Las Heras, que también cambiaba el penal por gol. Puñet iba a rematar y iba a convertir. La tensión era increíble en la cancha de Córdoba. Llegaba el turno de Matías Navarro, el Chimi Navarro, un gran baluarte de Huracán, que iba a convertir también su gol. Y llegaba el turno de Palandri. Palandri lo traicionaron los nervios y su remate dio en el travesaño. Llegaba el turno de Barrera. Si convertía, era la clasificación para Huracán. Y Barrera convirtió y cumplió. Y Huracán Las Heras, con ese triunfo, pasó a la semifinal del torneo Federal B 2016. La desazón en el equipo de Estudiantes, que verdaderamente demostró ser un gran equipo.
Pero Huracán fue más eficaz y así se trajo, desde Córdoba, la clasificación al departamento de Las Heras. Vos lo viviste, como siempre, por Sur Medios.